El domingo pasado nos recordaba el Señor que la fe es exigente y demanda a quienes creemos en Él honestidad y coherencia de vida. Hoy nuestro Maestro lo expresa con esta frase: esfuércense en entrar por la puerta estrecha, pues les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cristo Jesús nos propone un proyecto de vida. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Esta nueva noticia cargada de misericordia y de paz, de esperanza y de reconciliación, no es posible anunciarla por medio de palabras vacías de sentido y gestos incoherentes. El discípulo del Señor reconoce que amar a los demás, como Cristo nos amó, no se realiza por medio de recetas fáciles. El amor auténtico es un riesgo que implica desprendimiento, sacrificio, tolerancia y una altísima dosis de paciencia. Y la única manera de emprender este camino es entrar por la puerta estrecha, que además exige ejercitarse para ello. La carta a los Hebreos nos habla sobre un tema espinoso en las relaciones interpersonales, la corrección fraterna, ejemplo de la que recibimos de nuestro buen Dios. Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele. Este ejercicio que acompaña el amor humano de todos los días amerita fortalecer las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes y caminar por la senda llana. Pidámosle al Señor que nos permita entender que hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos, de modo que podamos manifestar nuestro amor con acciones concretas de misericordia, paciencia y bondad. Amén.